Nos vamos al estadio Nemesio Camacho El Campín. Equidad frente Atlético Nacional. Mire el marco de público. El jugador número 12 del cuadro antioqueño se hizo presente y se hizo notar en el Coloso de la 57. Sí, buena asistencia de público, siempre acompañando al Verdolaga en todas las ciudades. Y obviamente, ahí también están los hinchas aseguradores. Sí, ahí señor, teníamos una toma, claro que sí, del verde asegurador, los hinchas. Y linda postal de verde totalmente. El Campín, los profes. Ahí vemos al profe Alexis. Y ahorita está el profe también de Atlético Nacional, que empezaba a dar indicaciones. ¿Por qué? Porque se empezaba a acercar precisamente el Verdolaga. Este tiro libre de Peña fue lo primero que llevó en peligro el equipo visitante. Así es, además un cuadro asegurador, Alexis, que tenía la obligación de ganar ese partido, bueno, frente a un rival importante, con un buen presente, pero el tema es que se le está olvidando ganar al equipo Alexis García. Acá Hernández Chávez, el venezolano que tuvo hasta dentro del área, el remate al final desviado, pero insistía a Equidad, pero también Atlético Nacional. Bueno, la falta de definición le estaba pesando al equipo verdolaga. Jefferson Duque, que quiere conectar con la pelota, sin embargo, primero llega Andrés Felipe Román, aquí saca el zurdazo y se va por encima del arco defendido por Washington Ortega, el uruguayo. Y usted decía que se le había olvidado ganar a Equidad. Con este ya son 8 partidos en los que no encuentra la victoria en liga. Sí. En liga ya son 8. Aquí este tiro de esquina, la cabecea Vanguero, nadie llega y otro susto más por el sector del arco de Washington Ortega. Sí, señor. Más para Atlético Nacional. Por el carril central, finalizando con Gerson Candelo por derecha. Le manda el balón al área. Y esta fue tal vez una de las más claras en el partido, Alexis. Muy buena participación de Washington Ortega ante este remate. Desde fuera, desde el área, mejor dicho, desde dentro del área. Ahí aparece el disparo. No lo podía creer. Dorlan Pavón armando con Gerson Candelo. El pase para que llegue y recepcione dentro del área el jugador de Atlético Nacional. Muy bien ubicado y sobre todo con muy buena reacción. En su mano derecha exactamente respondía el guardameta Charrúa. Y finalmente fue un 0-0 entre la Equidad y Atlético Nacional por esta fecha 11. Nos hicieron daño.